Radio Patrulla, sus órdenes. Sí. Repita la dirección. Inmediatamente salen para allá. Llamando patrulla 45. Llamando patrulla 45. Comandante Vélez. Comandante Vélez. Comandante Vélez reportando. Diga. Acuda Rosalba 9. Acaban de descubrir un hombre muerto. Investigue. Está bien, enseguida vamos para allá. Rosalba número 9, vámonos. Sigue. Tenemos aquí un muerto. ¿Eh? ¿Un muerto? ¿Lo llevaron o así llegó? Está usted bromeando. No, no, ¿cómo que broma? ¿Te cree que soy un idiota? No sé. Yo apenas lo conozco. Ah, bueno, eso ya cambia. Espéreme, voy a tomar nota. No se me vaya, ¿eh? Oiga, perdone. ¿Qué usted de casualidad no tiene por ahí un lápiz que me preste? Porque el mío lo tenía aquí hace un momento, nada más que todo me roban. Voy a tener que llamar a un detective. Ah, momento, aquí está, ahora sí. A ver, tenga la bondad. ¿Cómo se llama el muerto? Es el joven Arturo López. Momentito. López. ¿Dónde vive? En Rosalba 9, Colonia Polanco. Polanco. ¿Está descuartizado? No, está enterito. ¿Enterito? Hágame un favor, dígale que no se me mueva de ahí, que ahorita voy, pero volando. ¿Y usted quién es? Soy Ricardo Olvera, novio de Alicia. ¿Y quién es Alicia? Es la hija de doña Esperanza, viuda de López, dueña de esta casa. Pero Alicia está ausente. ¿Y el muerto era...? Arturo López, primogénito de la familia. Muchacho muy serio. Muy serio, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si voy para allá. Suéltenlo. Pero esto es horrible. Donde quiera que voy, me he de tropezar con usted. ¿Usted cree que vine porque vine? No, señor. A mí me llamaron. ¿Quién es usted y para qué lo queremos aquí? Soy Peter Pérez, detective mental. Si algún día la matan, usted no se preocupe.
Yo descubro al asesino. Pues aquí no tiene usted a nadie que descubrir. Esto fue un accidente. ¿Un qué? ¡Accidente! Ah, está bueno. ¿Pero quién lo llamó a usted? Fui yo. ¿Ya huyó? ¡Casi nada! Comandante, permítame echar una ojeadita y luego me voy. Pierda su tiempo si quiere. Muy bien. Con excuse me. Ahí viene la señora. Señora, lamento mucho la muerte de su hijo. Pero ya usted ve. Sí, pobrecito. Yo siempre le aconsejé que no tomara. Qué raro. Yo nunca lo vi tomar. Por lo visto, usted conoce muy bien las costumbres de toda la familia. ¿Era usted muy amigo del difunto? No, señor. Arturo nunca vio con buenos ojos mis relaciones con Alicia. ¿Y usted aprueba esas relaciones, señora? Pues, no, señor. Pero mi hija lo quiere y yo adoro a mi hija. ¿Dónde está su hija? En Guadalajara, estudiando. ¿Sabe usted si su hijo tenía algún enemigo? No. ¿Algún rival en amores? Tampoco. El muchacho en ese sentido era muy serio. ¿Dificultades económicas? ¿Algún conflicto por deudas, quizá? Imposible. Arturo disponía de más dinero del que podía gastar. Muy amable. Muchas gracias. ¿Qué pasó, Peter? ¿Descubrió usted algo? Sí, comandante. Se trata de un asesinato. ¿Qué dices, loco? Por favor, comandante, ordene usted que arrojen a ese intruso. Ese sujeto estrafalario solo ha conseguido alterar a doña Esperanza. Explíquese, pero rápido. De lo contrario, lo mando a echar a la calle. Encantado, pero pase por aquí. ¿Se acuerda usted del equipo de fútbol Botafogo? Sí, ¿y qué? Así tiraban los corners. Ahí me falló. Bueno, la tercera nunca falla. Usted es un idiota. Así no se tira un córner, señor. Le voy a explicar. Para tirar un córner da usted dos pasos hacia atrás. Quítese que me estorba. Quítese, necesito campo. Fíjese, usted pone el pie atrás y se va usted. Comandante, usted también se ha olvidado del lugar en que está. Tiene usted razón, Carmelita. Disculpe, pero este idiota tiene la culpa. ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Vamos, que esperan. Arrojen a este hombre a la calle. Es que, un momento. Vamos, momento. Camine. ¿Cómo camine? Suélteme. Ustedes no me agarren. Fíjense cómo su jefe no se atreve ni a tocarme. ¡Ah, no! ¡Suélteme, no! Pues ahora... ¡No, hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La prueba fue perfecta! Mire, lárguese, porque no respondo de mí. ¿Pero no ve usted que le estoy demostrando que se trata de un asesinato? No es asesinato. Es un accidente. ¿Ah, sí? ¿Qué hizo usted al caer? ¿Meter las manos, no? Porque aquí hay dos fuerzas. La fuerza de la gravedad... ¿Y cuál otra? La de la zancadilla. ¡Cállese! ¡Imbécil! Pero todavía no me comprende usted. ¿Qué voy a comprender? Fíjese cómo tiene los brazos el muerto, pegaditos al cuerpo. No se cayó. Lo colocaron aquí, que es muy distinto. Porque si se hubiera caído, habría metido las manos como usted lo hizo. ¿Usted creía que yo jugaba fútbol frente a un cadáver que ya está bien muerto? No, comandante. Yo sé respetar. Únicamente le quería demostrar, que si así no se desclava la alfombra, menos se iba a desprender de un tropezón. ¿Entonces? Fue un crimen bien planeado. ¿Y el golpe? Tiene abierta la cabeza. ¿Pero no ve usted que el golpe lo tiene en la nuca? ¿Qué? ¿A poco cuando usted se da un frentazo se deteriora el cerebro? Si se cayó usted para adelante, ni modo que se perjudique atrás. Pero si tiene sangre en la cara. Mire, también hay sangre en el filo de la chimenea. Es que lo mataron en otro lado y lo trajeron aquí.
preparar una escena, pero muy mal. Le vaciaron coñac en la solapa para dar la impresión de que él venía. Bueno, yo todavía, hasta la fecha, no he visto a nadie que tome coñac por aquí. Bueno, sí, efectivamente es un asesinato. ¿Pero dónde está el criminal? Pues quién sabe. Ese es asunto suyo, comandante. Yo vine porque me llamaron, pero ya me voy. Y a propósito, son 10 pesos de la consulta, 5 del carro que me trajo, 5 del carro que me va a llevar y 3 pesos de recargo por ser de noche. Total, 14.50. ¿Quién me paga? Dele 50 pesos a este hombre, Carmen. Sí, señora. Muchas gracias, señora. Dios le ha de dar a usted más. Ahora sí, ¿eh? Ya me voy. Recuérdelo muy bien, ¿eh? Este no es accidente. ¡Asesinato! ¿Y usted quién es? Yo soy José Luis, hermano del muerto. ¿Y cómo sabe que está muerto? Me lo dijeron allá afuera. ¿Afuera? A ver, vamos a ver. ¿A dónde estuvo usted la noche del 15 de septiembre de 1810? Aquí el único que hace preguntas soy yo. Ah, está bueno. Arturo, hermano. Ahora sí, ya me voy. Téngame al tanto de todo. Porque aquí va a haber lío. Como hay tanta lana, todo el mundo quiere hacer su colchoncito. ¿Eh? Abusada. Arturo. Perdone, señora. ¿Me permite usted unas palabras a solas? Sí, señor. Espéreme, Carmen. Venga conmigo. Perdone que la moleste, señora. Pero noté su expresión cuando lloraba José Luis por la muerte de su hermano y... Tiene usted razón. Y es preferible que se lo diga de una vez. Que Dios me perdone, pero no creo en esas lágrimas. José Luis nunca pudo ver a su hermano mayor. Frecuentemente tenían disgustos, sobre todo por dinero. Ambos mostraban su ambición. Eso es todo, señora. El asunto está perfectamente claro. Muchas gracias. Permítame que me quede aquí. No me siento bien. Como usted guste. Voy a proceder con la investigación. Jovencito, usted va a venir conmigo a la jefatura. ¿Yo? Pero... si yo no he hecho nada. Déjeme. Quiero estar junto al cuerpo de mi hermano. Yo... Es mejor que no diga nada. Vamos. ¿Dónde estuvo usted hoy en la tarde? En casa de unos amigos. Puedo probarlo. Usted odiaba a su hermano, ¿verdad? No es cierto. Esas son calumnias. Eso fue lo que dijo doña Esperanza, la madre de usted. Ella no es mi madre. Es mi madrastra. Además, ella es la única que se beneficia con la muerte de Arturo. ¿En qué forma? ¿Dinero? Naturalmente. El testamento dice que ella le tocará la parte correspondiente del que muere nuestra familia. Enciendan las luces. Está usted en libertad. Pero cada vez que lo necesite, lo llamaré.
Leila. Habla el comandante Vélez. Vigíleme a doña Esperanza sin que ella lo note. No precisamente, pero pudiera ser. Sospechas. Y sospechas nada más. Sí. Sí, ya nos veremos. ¿Sí? ¡No! ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Sí, sí, ahorita voy para allá. ¡No, no! En este momento. Sí, sí. Un ataque al corazón. No cabe duda. Murió en forma instantánea hace 2 horas aproximadamente. José Luis era cardíaco y se cuidaba poco. Tal vez las impresiones recibidas últimamente. Lo siento. Y pensar que yo también contribuí. Pero ni modo. Mi deber era interrogarlo. ¿Está usted seguro de que...? Naturalmente. Los síntomas están perfectamente claros. ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Ya murió la mosca! ¿Qué mosca? La que eché en la taza. ¿Cuál taza? Pues esta, mire. ¿Y eso qué significa? Significa que se trata de otro asesinato. Mire, Peter, con un asesinato ya tenemos bastante. No me venga a crear más dificultades. Este hombre está loco. El muchacho murió del corazón. Aquí está el certificado. Sí, Chucha, ¿cómo no? No me llamo Chucha. Me llamo Atenógenes González. ¿Ah, sí? Pues aunque se llamara usted Julio César, esto es un asesinato. ¿Eh? ¡Un asesinato! Comandante, que analicen estos líquidos. Que los analicen. Carmela. Dígame. ¿Quién estuvo antes en esta habitación? No sé, comandante. Toda la noche la pasé al lado de doña Esperanza. No me separé de su cama. ¿Y quién trajo la taza? Yo, señor. El joven llegó muy nervioso y yo misma le preparé un té de tila. ¿Y qué le puso dentro del té? ¿Azúcar? Azúcar. Momento. Esta joven es inocente. Yo respondo por ella. Oiga, ¿por qué no interroga usted a doña Esperanza? Imposible. La señora está muy delicada. Ya ha tenido muchas dificultades. Tiene razón, Carmela. Dejaremos eso para mañana. Pero a esta joven me la llevo para hacer las investigaciones pertinentes. Pero, señor, yo... ¡Comandante! ¡Protesto! Esta joven es inocente. E insisto que debe usted dejarla libre. Y yo insisto en que puede ser culpable. Y basta. Ah, está bueno. Entonces, mire, yo ya... me let's go. Ahí le dejo su muerto. Cabo, encárguese de esta señorita. Comandante. ¿Qué? Y no se le olvide, ¿eh? Asesinato. Thank you.
Me rindo, me rindo. Yo sé perder. Soy yo, señor Peter. Venga, acérquese. Estoy muy enferma, Peter. Ya ve usted. Esta doble desgracia me ha costado una recaída. Primero Arturo asesinado. Y ahora José Luis muerto en la flor de la edad. Eran casi unos hijos para mí. ¿Cómo casi? Digo casi mis hijos, porque eran muy pequeños cuando me casé con su padre. Ah, vaya. Pero los dos fueron asesinados. No, José Luis murió del corazón. Oígame, no. Asesinado. Lo envenenaron nomás. ¿Envenenado? No cabe duda que hay alguien interesado en eliminar a toda la familia para quedarse con la herencia. Y ya no queda más que mi hija Alicia. No se preocupe. Aquí, pura vista. Yo se la cuidaré. Entonces váyase inmediatamente a Guadalajara en avión. Ella debe salir en el tren nocturno de hoy. Antes, vaya y cuídela mucho. Eso sí que no se va a poder. Porque, ¿sabe usted? Ya me cerraron el banco y ando sin fondos. Por eso no se preocupe. Mire, aquí tiene un retrato de mi hija. No se agite, señora. Recuerde lo que dijo el doctor. Déjeme, Carmen. Esto es más importante que mi salud. Ya lo creo que sí es. ¿Cómo dice? Perdón, digo que la felicito a usted, pero es pura vida. Ay, por favor, déjese de tonterías y tome. Esto es para los gastos del viaje. Y le suplico que obre con mucha discreción, que no se entere ella para que no se alarme. ¡Adelante! Perdonen, doña Esperanza, que haya retardado mi regreso, pero... No tenga cuidado, don Jacinto. ¿Cómo no? Ya sabe usted que sus penas son las mías. Tan pronto lo supe, quise tomar el avión, pero imposible. No había lugar. Y ahora que regreso, me entero por el comandante Vélez que la desgracia fue doble. Qué pena. Señor Peter. ¿Ah? Quiero presentarle al licenciado Jacinto Mendoza, mi apoderado. ¿Usted es don Jacinto Mendoza? El autor del tratado sobre criminología, de cómo aprender un asesino en 3 minutos. No, señor. Qué lástima, porque aquel hombre sí es un talento. El señor es Peter Pérez, detective mental. Muy honrado, caballero. Gracias. Sabe usted, lo de caballero puede usted ponerlo en duda, pero lo de honrado sí que nunca. Él fue quien orientó a la policía y comprobó que se trataba de 2 asesinatos. Es muy ingenioso. Ay, señora, no me diga usted esas cosas. Es que yo no tengo la culpa de llevar en las venas sangre de Sherlock Holmes y Dax Tracy. Lo felicito, joven. He oído hablar mucho de usted. Muchas gracias, es usted muy gentil. Ya váyase, Peter, se le va el avión. No, no, ya me voy. Con permiso, hasta luego. Cuando gusten pueden pasar al comedor. Cuando gusten pueden pasar al comedor. Perdona, joven. ¿A qué hora llega el periódico de mañana? ¿De mañana? Sí. Pues mañana. Hombre, de veras. ¿Va usted a cenar? ¿Usted qué cree? Pues yo creo que sí. Yo también. ¿Qué van a tomar? Para mí, un tecito y unas galletitas. Sí, señora. ¿Usted, hijita? A mí tráigame una sopa de espárragos, un filete bien grueso con bastantes papas y... Perdone, joven. ¿Eh? Le hablan por teléfono. Ah, muchas gracias. Con el permiso, muchas gracias. Pase usted.
recomiendo a usted la tortilla a la reina. ¿Por qué no pide usted unos nopalitos navegantes? ¿Ah, no? Bueno, entonces unas verdolagas de panteón o un molito de resorte. Luego, unos frijolitos chinitos con sus totopitos y su quesito bien añejo. Porque el queso fresco hace daño, ¿no cree usted? Aquí no hay esas cosas, señor. Este es un servicio de primera. Usted dirá, señorita. Mire, tráigame consomé y un poco de pollo, nada más. Muy bien, señorita. ¿Y usted? Bueno, mire, a mí tráigame una tortillita sacadita del comal, con su carnita de puerco bien doradita y su guacamolito. Tampoco hay esas cosas, señor. Ah, qué bueno. Digo, qué lástima. Entonces tráigame un vaso de agua y un palillo. Usted perdone. ¿Ustedes gustan? ¿No? Gracias. Con permiso. Óigame, ¿me ha visto usted cara de idiota o qué? ¿Por qué? Con que me llamaban por teléfono, ¿eh? Aquí no hay teléfono, señor. ¿No hay? No, señor. ¿Ya lo quitaron? Hombre, espere a que lo pongan. ¿Cómo que espere? Bueno, mire, si le urge mucho, ponga un telegrama. Hombre, tiene usted razón. Claro. Muchas gracias. Sí. Cuestión de idea nomás. Vengo. Perdón. No es por desconfianza, pero a lo mejor se le antoja a ese mendigo mesero. Con permiso. Ha de ser una riña vulgar. Pero si es el joven que estaba ahí. Lo van a matar. ¡Ay, si lo van a matar! ¡Ay, que matar! ¡Ay, te mueres! ¡Ay, te mueres! ¡Te corto la cabeza! Payaso. No puedo, estoy bien muerto. Muerto. ¿Con esto? ¿Entonces? Es un pobre loco que tiene la manía de los cuchillos. Por eso le dice de hule que es inofensivo. Bueno, ¿y usted quién es? Yo, el cuidador de este joven. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, nada. Yo nomás decía. Ah, vaya. Vámonos, Carlitos. ¿Me haces de caballito? Ay, Carlitos. Ándale, vamos. Ándale. ¿No le pasó nada, joven? ¿A quién? ¿A mí? ¿Qué va? Por suerte llegó ese hombre a tiempo. ¿Qué si no? ¿Qué hubiera pasado? Pues quién sabe. Yo ya estaba muerto. ¿Muerto? ¿Qué sucede, señorita? ¿Le pasa algo? ¿Se siente mal? No. Es que estoy muy nerviosa. Acabo de perder a mis dos hermanos y cualquier día... ¿En algún accidente, hijita? Uno de ellos sí, Arturo. Pero José Luis murió del corazón. Momento, señorita. Ambos dos fueron asesinados. ¡Ave María Purísima! Con permiso. Me perdona. Yo también me retiro. ¿Qué ha dicho? ¿Quién es usted? Yo
Yo soy un pobre diablo. Es decir, perdón, soy Peter Pérez, detective mental de Peralvillo. ¿Pero qué relación tiene usted con nosotras? ¿Qué hace aquí? ¿Cuidarla? A usted también quieren matarla. No. Ah, claro que no, porque aquí estoy yo. Para eso me alquiló su mamacita. ¿Mi mamá? Sí. ¿Y cómo está ella? Pues todavía sigue muy enferma. Pobrecita. Y ahora con esta pena su enfermedad se agravará. Desde la muerte de mi padre todo ha sido sufrimiento. Parece que el destino se hubiera ensañado con ella. Ahora nos hemos quedado solas. Si no fuera por don Jacinto... ¡Don Jacinto! No me inspira nada de confianza ese hombre. ¿Por qué dice usted eso? Gracias a él se ha acrecentado nuestra fortuna. Don Jacinto ha sido un padre para nosotras. Pues quién sabe. Pero usted no tenga pendiente. Porque, mire, yo, ojo de chícharo. Primero me arrancan la vida a mí que permitir que la toquen a usted. ¿Cuántos kilos cree que peso yo? No sé. Oiga, ¿qué ya le vio cara de báscula? ¿Y usted? ¿Cuántos kilos cree que peso? ¿Cuántos? 839 kilos. Nadie puede pesar 839 kilos. Pues yo sí. Creo que estoy loco. Carlitos, Carlitos, por el amor de Dios, vamos a dormir, anda. Que no, que no. Que sí, que sí. Ándale, vamos. Bueno, pero me cuentas un cuento. Ándale, te cuento lo que quieras, Carlitos. Vámonos, anda. Vámonos, nada más. Vamos. Con permiso. Ahorita vuelvo. Ya, Carlitos, ya. No vayas a chocar. No seas infante. No, ni cuento ni nada. Te voy a contar el cuento de la Caperucita. ¿Qué te parece? ¿El de la roja? Ese coloradota. ¿Cómo vamos, funciona ese cuento? Vamos. Oiga, joven, dígame. Perdone, no se le vaya a olvidar mi periódico. No, señor. La Caperucita, con su cestito al brazo, se internó en el bosque, rumbo a la casa de su abuelita. El lobo, escondiéndose tras los árboles, la seguía, mientras con su larga lengua se relamía el hocico. Estás a salvo. Sí, señora, gracias a él nada sucedió. Hubiera sido una muerte espantosa. Calma, señorita, calma. Voy por un vaso de agua para el susto. Aquí está. Ande. Tome un traguito. Espere. Con un mejora le hará más provecho. ¿No quiere traer uno? ¿Cómo no? Ahorita vengo. Creo que yo traía. No, no tengo. Me equivoqué. Aquí la tiene.
Tómala. Tómala pronto. Te sentirás mejor. Muchas gracias. Ya me voy a acostar. Buenas noches. Espere. Siéntese aquí un momento y descanse primero. ¿Y usted a quién perdió? El bar. Llevo 10 minutos buscándolo y no lo encuentro. Pues se equivocó usted de lugar. Aquí no hay alcohol. Usted, perdone. Mire, amigo, ya me tiró el agua. ¿Agua? Debería usted darme las gracias. El agua lo oxida a uno por dentro. Hace mucho daño. Mucho. Voy por más. Ahorita vengo. No se moleste. Ya se me pasó el malestar. ¡Mire! ¡Qué horror! Me querían matar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero quién? Si nadie ha tenido el vaso en las manos, sino nosotros. ¿La viejita? No. Esa ancianita es incapaz de eso. Pues quién sabe. De todos modos, es mejor que se vaya a acostar. Mientras tanto, yo investigaré. Como usted diga, Peter. Buenas noches. Buenas noches. Señorita muy linda. ¿Viajan varias muy bonitas? No, hombre. Esta es la más linda del mundo y se llama Alicia López. No sé, pero si quiere usted lo investigaré. Eso sí que no se va a poder. Porque para investigarlo todo, jeje, estoy yo aquí. Como usted guste. ¡Hay helados! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Majadero! ¡Váyase! ¡Os llamo al conductor! Tantito más y me pega un susto. Asuste, señorita. Únicamente quería saber en qué cama viajaba usted para protegerla mejor. Muchas gracias. Duerma tranquila. Buenas noches. Señor, he
Es necesario que se retire usted a dormir. Faltan unas horas para llegar a México. Lo que necesito es no volver a beber. Todo lo veo negro. Carlos, señor. ¿No quiere usted pasar al pullman? Ah, sí. Sí, señor, cómo no. Muchas gracias. Permiso. Telegrafié a México para que la policía nos espere en la estación. Y que me sirvan un café cargado. ¿Cargado? Cargado a mi cuenta porque ahorita ando volando muy bajo. Bueno, vamos. Vamos. Faltan 10 minutos para que pase el tren. Señor. 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 Aquí tiene su periódico. Muchas gracias. Ahí tiene. Mi cambio. Gracias. ¿Alguna mala noticia? No, señorita. Pero es que a mí nunca se me hace que mi nombre salga en el periódico. Siempre ha de ser el comandante Vélez el que se lleva todos los honores. Comandante Vélez, por aquí. Comandante Vélez, ¿cómo está usted? Otra vez. Pero es que me lo he de encontrar hasta en la sopa. Mire, le voy a presentar a la señorita Alicia López. Es la hermana de los difuntos. Mucho gusto, señorita.
No tenga usted cuidado, yo lo averiguaré todo. Sígame, comandante. Voy a explicarle lo que he averiguado. Detengan a ese hombre. Pero, hombre, comandante, de nada sirvió todo lo que le dije ahorita. Este hombre es inocente. Pruébemelo. Momentito. Mira, dale una puñalada al que tú quieras. ¿Y usted qué dijo? Ya lo mató. ¿No? Pues no, señor, porque me meten a la cárcel. ¿Y por qué habríamos de meterte en la cárcel? Pues por matar a un semejante. Si yo estoy loco, pero no tonto. Aquí tiene usted su cuchillito, señor Sherlock Holmes. Y vámonos, nanita. Entonces, ¿quién fue? ¿Me permite, señor policía? Yo creo que fue algún vago que ya escapó. Sí, abuelita, sí, seguramente que sí. Claro. Dígame, ¿el pasajero asesinado no tenía enemigos? ¿Enemigos? Espere, ahorita vuelvo. Señorita, téngame esto, por favor. Gracias. Señorita, hágame el favor de mostrarle eso a este hombre. Y ahora usted, a ver, ¿qué número es este? 9. Pero bájeme que tengo la presión alta. ¿Ya vio? ¿Ya vi qué? Que el pasajero asesinado tenía la litera número 9. Al ser cargado por el porter, pasó por la cama número 6 y creyó que era suya. Este joven también vio el 6 como 9 por ir con la cabeza colgando. ¿Entendió? Claro que entendí. ¿Ese imagina que soy idiota o qué? Pues quién sabe. ¿De manera que lo mataron por error? Naturalmente. El criminal atacó en la sombra, pero su intención era matar a Alicia. Este homicidio es continuación del de Arturo y José Luis. Por favor, señor, protéjame. No se preocupe, junto a mí no le pasará nada. Se me hace que estará más segura conmigo. Usted busque a su asesino, que a lo mejor ya hasta se le escapó. A ver, muchachos, ¿y usted quién es para darme órdenes a mí? No, yo nomás decía. Pero tiene razón, no vale la pena detener más a los pasajeros. Dentro de 10 minutos podrán abandonar el carro. Y antes de salir, tengan la bondad de dar sus nombres y direcciones a los agentes. Tome su medicina, señora. Debe usted calmar sus nervios. Mientras no llegue mi hija, yo no puedo estar tranquila. ¿Qué hora es? Las 10. ¿No deben tardar en llegar? Buenos días, señora. ¿Cómo sigue su mamá, Carmen? Mejorcita, señora. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado nuestra enfermita? Mejor, pero ahora está de un poco agitada. Está bien, Rosa. Puede irse. Y usted, señora, debe controlarse. Bien sabe que las emociones la perjudican.
Es que esta tardanza de mi hija me tiene fuera de mí. ¿No le habrá pasado algo? ¿Pero qué había de pasarle, señora? Creo que ahí llega. Mamacito. Hija. Carmela, ¿cómo estás? Bien, Licha. Me alegro que hayas llegado. Gracias a Dios que te trajo con bien. Gracias a él y a Peter, mamá, que es un gran detective. Él me salvó la vida. Señorita, no exagere. Si yo no hice nada. Ya sabía yo que era muy listo. Por eso le encomendé que te cuidara. Y a propósito, ¿cuánto le debo de honorarios? Pues verá usted. Descontando los gastos de propinas y demás, son... Ahora verá, 7 y 7, 18. 3 y llevamos 8. Más 4 y 9 y otros 7 que hay aquí abajo, son 64. Más 10 pesos de propina que iba yo a dar, pero que no di, pero que quedé a deber y que pues que pague, son, ¿le parece a usted que sean 32 centavos con 99 pesos? Si se les hace caro, ofrezcan. No es el último precio. Además, recibo letras de cambio. Eso sí, con 2 muy buenas firmas por aquello de las moscas. ¡Ay, Dios! Pero si no tengo cambio de tanto dinero. ¿Sabe usted que me cerraron el banco y además olvidé mi cartera? No, señor Peter. Esos 500 pesos son a cuenta. ¿A cuenta? Ay, señora, usted me agobia. 500 pesos. No cabe duda que es usted toda una dama y una gran mamá. Bueno, hay que ver qué hija. Adelante. 500 pesos. Alicia. Ricardo. Alicia, qué gusto de tenerte otra vez aquí. A mí también me da mucho gusto. Ya tenía muchos deseos de verte. ¿Cómo está usted, doña Esperanza? Bien, gracias. Bueno, señora, me retiro. Pero eso sí, lo que se les ofrezca, siempre estaré a sus órdenes. Muchas gracias. Peter, jamás podremos olvidar lo que ha hecho por nosotras. Con nada podremos pagarle. Pero cuente con mi cariño. Ay, señorita, no me haga eso. Soy muy nervioso y luego me dan hasta calambres. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Ay, perdón, don Quinto, pero nunca lo había sentido tan cerca. No tenga cuidado, joven. ¿Qué tal le fue en su comisión? Oiga usted, muy bien. Ahí está la joven, sana y salva. Nada más, ¿eh? Nos vemos. Andaba buscando. Necesito hablar con usted. ¿Aquí me tiene? ¿Para qué soy bueno? Ya lo sabe, ¿eh? Cuente con mi apoyo. ¿Qué es eso, Poecho? Momento. Es un billete, por si usted no ve, de 500 pesos muy bien habido. Y no divido. Venga. Perdóneme, coman. Usted conoce... Ricardito ese, el novio de Alicia. ¿Y qué trabaja? ¿Cuáles son sus antecedentes? También sospecha de él. Hombre, ya lo creo. Un día va a sospechar usted de mí. Óigame, jovencito. Ese muchacho pertenece a una buena familia. No me importa ni me interesa dónde trabaja. Entendió. Ah, está bueno. Pásele, por favor. ¿Con permiso? Ande. Ande. Está bien,
Estoy desesperado. Este asunto no tiene ni pies ni cabeza. Es que... Cállese, no me diga nada. El loco es inofensivo. Y la dirección de la vieja resultó falsa. ¿Cuál vieja? La que venía de pasajera en el tren del crimen. No existe tal número en la calle que me dio. Es que quiero decir... Cállese. Esos crímenes son los que me han sacado de quicio. Van tres, Peter. Tres y no sabemos nada. Eso es cuestión de la mosca. La mosca me va a volver loco. No, comandante. No se trata de la mosca que vuela, sino la que se gasta. Esta familia es muy rica. Tenemos que ver los libros, el testamento y conocer quién se beneficia con la herencia. Es muy difícil. Esta familia es muy influyente y vamos a tener que obrar con mucha prudencia para evitar meternos en un lío. No. No. Yo me podría encargar de eso, pero necesito un ayudante. ¿Quién? Pues una persona de confianza, de la casa. Hombre, ¿Marta? Sí, efectivamente, Marta. Pero como usted la tiene encerrada, ni modo. Usted ganó. Está bien. Traigan a Marta Juárez. Usted se hace responsable de ella. Naturalmente. Oiga, Peter, quiero pedir un favor. Dígame. Pero nada más que no sea de dinero. Porque los 500 pesos que tengo aquí son muy míos. Y ya no salen. Van derechito al banco. ¿Al banco? A un banco de carpintero, porque con esas fachas no lo dejan entrar a usted. ¿Usted cree? Este hombre ha salido garante por usted. Está en libertad. Gracias, don Peter. Yo bien sabía que usted me sacaría de aquí. Momento, señorita. Momento. ¡Firmes! Mire, Peters. Llévesela antes de que me arrepienta. Ah, está bueno. Ahí nos vimos, jefe. Vámonos, Martita. Mira, es Ricardo. Nos ha escuchado y va a entrar por la ventana de junto. ¿Qué hiciste? Has precipitado los acontecimientos. No tengas cuidado, solo estás sin conocimiento. Yo arreglaré todas las cosas. ¿Y cuándo dijo que me iba a llevar a bailar al Salón México? ¿Yo? En primer lugar, yo nunca le he dicho nada. En segundo, yo no bailo. Y en tercero, menos en esos sitios. Aunque usted no lo crea, yo soy de las primeras familias de México. Bueno, entrando por Peralvillo. Es que yo... Bueno, a mí me encantaría corresponder en alguna forma sus atenciones. ¿Lo dice usted en serio? Claro, le hablo con el corazón en la mano. Bueno, usted sería capaz... De todo. De modo que si yo le pidiera... Sí, dígame, ¿qué quiere? Que me preste 5 pesos para pagar el coche porque no traigo mi chequera. ¿Quién es? Y procura deshacerte del inoportuno. ¡Marta! Qué bueno que regresó. Me ha hecho mucha falta para atender a doña Esperanza. ¡Oh! ¡Influencias que tiene uno! ¿No? Pasa. Con permiso, voy a ver a la señora. Yo también quiero saludarle. Pero que no se alarga la visita. La señora sigue delicada. No hay cuidado. Cerró los ojos de su amada con sus labios.
bañando con sus lágrimas el rostro que aún sonreía. Todo su... ¿Cómo sigue usted, señora? Mejor, hija. Qué bueno que estás de vuelta. Ya sabía yo que tú no tenías nada que ver en este asunto. Pues no, señora. No sé por qué les gusté yo para ser la asesina. Pero gracias al señor Peter me soltaron. No, no. Ya saben que yo siempre estaré a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias son las que la adornan. Es usted un ángel. Siéntese. Muy amable. Y dígame, Peter, ¿qué sabe de nuevo? Pues sabe, de nuevo, así como... como nuevo, nuevo, de a tiro nuevo. Pues no, nada. Nada. Marta, hazme favor de traerle una taza de té a mi mamá. Sí, señorita, cómo no. No, señorita, ¿qué usted últimamente no ha jugado fútbol, béisbol o lucha libre? Pero, Peter, ¿cómo quiere que mi mamá haga esos deportes? No, no, está bien. Sabe, yo tuve una abuelita que jugó fútbol y se le rompió un pie. Últimamente no he sabido de ella, pero se vaya a curar últimamente, no sé. Carmen, haga el favor de hablar a la farmacia y preguntar por mi receta. Sí, señora. Ahora que estamos solitarios, quiero hacerle a usted unas preguntitas. Usted dirá, Peter. ¿Usted sabe cuánto dinero tiene? Claro que lo sé. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabe? Por los libros, don Jacinto. ¿Qué tiempo hace que no ve esos libros? Porque no es muy conveniente aquello de nomás así dejar las cosas. Porque el día de mañana usted pregunta, oiga usted, ¿dónde está mi dinero? Y a lo mejor le salen con aquello de que, oiga usted, pues quién sabe. Ay, qué gracioso es este hombre. Peter tiene razón, mamá. Debes pedir una auditoría en la contabilidad de nuestros negocios. Después de todo, no es tan tonto como parece. Claro. Lichita le dio al clavo. Eso quería yo decir. Solo que a veces parezco más tonto. Y más tonto de lo que menos parezco. Jacinto, nos han descubierto. Ya saben que estás desfalcado. Lo sabe doña Esperanza. Está a punto. Peter Pérez le aconsejó que pidiera una auditoría. Maldito sea. La falsificación de la firma de los muchachos muertos me tiene sin cuidado. Pero las operaciones que he realizado a nombre de la vieja son peligrosas. Pronto, escóndete en la otra pieza. Y cuida de que no vaya a gritar el mequetrefe. Don Jacinto, perdone que le interrumpa en su trabajo, pero mamá desea hablar con usted. Con todo gusto. Hazme el favor de decirle que voy inmediatamente. Está bien. ¿A dónde vas? A recoger la costura de mamá. Espera. ¡Ricardo! Cállate si aprecias en algo la vida de tu novia. ¿Qué vamos a hacer? Los llevaremos a la casona y los mantendremos como rehenes hasta que se resuelva todo favorablemente. ¿Y la vieja? No hará nada mientras tengamos a su hija en nuestro poder. Vigílalos mientras yo hablo con ella. No tardes. Pues a mí siempre me ha gustado llamarle al pan pan y al vino vino. Nunca me ha gustado andar con rodeos porque... ¡Adelante! ¿Me mandó usted llamar, doña Esperanza? Sí, don Jacinto. Lo molesté porque deseo poner en orden mis cosas. Una nunca sabe, ya ve, son dos los asesinatos. No diga usted eso, señora. Muertes accidentales y nada más. No, hombre, ¿usted cree? No hablo con usted. No, pues ¿con quién cree que va a hablar, señor? Porque sabe usted que yo soy el consejero privado de la señora. Soy detective mental. Y nada más por tratarse de este caso, bueno, mire, hasta fío. Aunque yo siempre mis operaciones las hago de contado. Bueno, dejémonos de cosas. Don Jacinto, deseo una auditoría. Si usted quiere, mañana tendré preparado todo. Nos parece muy bien. Y ahora, ya que está todo arreglado y no habiendo asunto que tratar, yo creo que, se levanta la asamblea. Con permiso, doña Esperanza.
Quisiera despedirme de la señorita Alicia. ¿Sabe usted? Yo soy decente, aunque por ahora ando en malas condiciones. No se preocupe, joven. Yo lo despediré. Hasta luego. Muchas gracias. Ya van cayendo poquito a poco, ¿eh? Mucho ojo, mi secre. Abusadilla. Adiós, Peter. Bye, bye. Dentro de una hora estarán estos dos en la casona. Ten mucho cuidado. No te preocupes, mi vida. Yo ya no quiero tener más compromiso. Ya me cansaste, me voy a vacilar. Pues me has dejado más triste que un carrizo. Ya no me muerdas, mejor vete a volar. No más supiste que te quería retear. Luego empezaste a ponerte tropical. Tiene los dientes más grandes que un lagarto. Ya no me muerdas, mejor vete a volar. Perdone, ¿está ocupada esta silla? No. Entonces, ¿puedo sentarme? Pues mira, lo que quiera. Muchas gracias. Hola, Peter, ¿qué tal? ¿Qué hubo? ¿Cómo le va usted? ¿Qué va a tomar hoy? Mire, tráigame un taquito de barbacoa y un tepachito chiquito. Se ve que trae poco apetito, ¿eh? No, es que estoy ahorrando porque me voy a casar. Un capechano y un tepache. Óigame. Su cara se me hace conocida. Pero pues, ¿cómo no me va a estar conocer? Si soy Peter Pérez, nada más. ¿El gran detective de Peralvillo? Exactamente. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Me permite que le invite? Nunca acostumbro que se me invite. ¿Cómo gusta? Entonces, que cada quien pague lo suyo. Bueno, mire, para evitar dificultades, ¿qué le parece? Voy a permitir que me invite. Aquí está el tepache y el taquito. Muchas gracias. Óigame. Hágame un favor. Tráigame dos de relleno, dos de rajas, dos de chorizo, cuatro de carnitas y un tepache, pero grande. Ahora te toca a ti, mano. A sacarle a la nuca. Lo que ustedes gusten dar para la música. Me dijo dónde estaba y vino corriendo. Alicia. Alicia ha sido secuestrada. ¿Secuestrada? Secuestrada. Venga, pronto. Ay, Dios mío. Bueno, mire, vaya corriendo a la casa de Doña Esperanza y dígale que no se preocupe, que yo descubriré todo. Pero córrale, vaya. Ay, Peter, solo lo creo por lo mucho que confío en su inteligencia. Ustedes... Mire, después platicamos todo lo que usted quiera. Vamos, vamos. Perdone, ¿ya están pagados los tacos? No, pero los voy a pagar. Ah, bueno, entonces, con permiso me los voy a llevar. Adiós. Espérate, perrito. Primero me subo yo y luego el poste es tuyo.
¿Qué le pasó? Nada. ¿Eh? Creo que nada. ¡Hable más fuerte que no oigo nada! ¿Cómo va usted a oír si tiene esto puesto, idiota? Ah, de veras. ¿Qué andaba usted haciendo allá arriba? Estaba tratando de escuchar una conversación. ¿Y qué oyó? No, nada. Nada. Pero tengo una gran noticia para usted. ¿Cuál? La señorita Alicia ha sido secuestrada. ¿Y usted qué dijo? ¿Se figura que yo descuido mi trabajo? Acabo de realizar unas investigaciones al respecto y he llegado a la conclusión que el autor de todo es Ricardo. ¿Usted cree? Claro, fíjese. Eliminado todos los herederos, Ricardo se casa con la única superviviente y disfruta de la herencia. ¿Está claro? ¿Entendió? No. Mire, más claro todavía. Si encontramos a Ricardo, se aclarará todo. ¿Entendió ahora? Pues quién sabe. Imbécil. Vámonos. Buenas noches, Marta. Buenas noches, señor. ¿Y la señora? Está dormida. ¿Desea que le avise que está usted aquí? No, no la moleste. Solamente he venido a recoger unos documentos del despacho. Gracias. Al asunto. Toma, este es el veneno de que te hablé. Esta misma noche morirá la vieja. Oiga, ¿usted no sabe dónde están las medicinas de la señora? Están en el botiquín del baño. ¿Ah, sí? Bueno, lléveme, pero rápido. Vélez no es de cuidado y sigue la pista de Ricardo, con la seguridad de que es el autor de los asesinatos y el secuestro. Pero, Peter, ese me tiene preocupado. A veces parece tonto, pero... Esta es la recámara de la señorita Alicia. Comunica con el baño de la señora. Ah, está bueno. Ahora, váyase. Vea lo que vea y oiga lo que oiga, mire... Sigue mis instrucciones al pie de la letra y nos veremos mañana. Puedes estar tranquilo. Todo saldrá perfecto. La señora quiere que le traiga su té. Está bien, súbalo. Por favor, deme unas gotas de narcótico.
Mi sueño es muy inquieto. Siento un sobresalto, como si me amenazara un peligro. Cálmese, señora. Ahora sube Marta con el té. Voy por su medicina. Retírese, Marta. La señora va a descansar. Por favor, en vez de 10 gotas, ponga 20. Quiero dormir mucho. Sí, señora. Verá usted cómo va a dormir mucho. Mucho. Gracias, Carmen. Es usted el ángel de mi guarda. Una última molestia, hija. Deseo que duerma en la recámara de Alicia. Quiero tenerla más cerca. Con mucho gusto, señora. Voy a traer mi ropa de dormir y regreso. Que descanse usted bien. ¿Comandante Vélez? ¿Eh? ¿No? ¡Qué barbaridad! Bueno, mire, dígale cuándo llegue. Bueno, si es que llega, ¿eh? Que habló Peter Pérez, detective mental. Tengo muchas cosas que comunicarle y que a lo mejor me va a caer algo muy gordo. Jacinto, las cosas están que arden. Peter nos ha descubierto. No, afortunadamente logré ponerlo fuera de combate cuando estaba telefoneándole a Vélez, pero él no estuvo en su oficina. Sí, aquí lo tengo. ¿Qué hacemos? Voy para allá enseguida y lo llevaré a la casona junto con los otros. Pero a este no le va a ir tan bien. Thank you.
Ayúdame a bajar a este hombre. A este ya lo puedo matar. A este sí. Con él te puedes dar gusto con tus aparatos infernales. Y a los otros también. No, a esos déjalos en paz. Yo te avisaré a su tiempo. Desatarme. No temas. Pronto saldremos de aquí. ¡No me mate! ¡No! 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 ¿Qué van a decir el perrapillo? ¡No! ¡No me mate! Ahora te querías una joroba o me jorobo yo. ¿Qué ruidos son esos? Me parece reconocer la voz de Peter. Si es él, estamos salvados. ¡Peter! Señorita, ¿qué hace usted encerrada ahí adentro? Tenía usted razón. Jacinto es un canalla que junto con Carmen son los asesinos. ¡Se lo dije! Ellos nos trajeron aquí y nos van a matar. Los van a matar y no. Pues, ¿para qué cree usted que estoy yo aquí? Y dígame, ¿cómo está mi mamá? ¿No le ha pasado nada? Es verdad, su mamá. Y hay que darse prisa. Ahorita le abro. Mire. Espéreme, ahorita vuelvo. Alicia. Ricardo, logré escaparme y ahora te sacaré a ti. Hacer con ella. Tenemos que llevar a la casona y enterrarla ahí. Lo malo de este veneno es que sí deja huellas que nos impide hacer las cosas en forma legal. Pues hay que llevarla inmediatamente y antes de que Marta se dé cuenta. ¿Qué le pasa a la señora? Acaba de morir. Fue demasiado fuerte el golpe de la huida de Alicia. Thank you.
esta condenada vieja. Pesa más muerta que viva. Apúrate, yo no estaré tranquila hasta no verla en el hoyo. Mataron a Doña Esperanza y la van a enterrar en la casona. No, está muerta. La van a enterrar viva. Pronto, tenemos que escapar antes que nos agarre la policía. ¡Por la puerta de servicio! ¡Vamos! A ver, está el tren por allá arriba. Acá no está para este lado. Usted véngase conmigo. Usted véngase la puerta ahí. Estúpida manera de manejar es esta. ¿Pero qué se ha figurado usted, hombre? Pero, oiga usted... Perdone, licenciado. Perdóneme usted, comandante. Es que veníamos tan nerviosos que no me fijé en su coche. Yo tuve la culpa. Pero pagaré todos los desperfectos. No, licenciado, no tiene importancia. La culpa la tuve yo. ¿Qué diablos hace usted montado en esto? Me imagino que como de costumbre andará usted haciendo alguna tontería, pero ahora sí lo voy a consignar. Verá usted, comandante, yo he descubierto quién es el asesino de la familia López. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y se puede saber quién es? ¿Cómo no? Don Jacinto. ¿Don Jacinto? Pero si don... ¡Ah, que se va! ¡Momento, momento! Déjelo, yo sé dónde van. Lo importante ahora es que en ese carro... ¡Dese preso, ladrón! ¿Qué sucede? Este tipo que se robó mi motocicleta y nos ha hecho seguirlo por toda la ciudad. Claro, para poderlo encontrar a usted. Porque en ese carro va Doña Esperanza, que esos canallas iban a enterrar viva. Pero yo cambié los frascos. ¿Los frascos? ¿Qué frascos? Mire, no me haga más preguntas, no hay que perder tiempo, después le explico. Hay que sacarla, está viva, se va a morir. ¡Momento! Tiene que acompañarnos a la policía. Yo soy la policía y me hago cargo de este hombre. A ver, ayúdenme a sacar a la señora. ¡Claro! ¿Dónde está la señora? Pues quién sabe. ¡La cajuela! Venga. ¡Ahí está! A ver, dos, saquen a la señora. ¿Ahora me permite seguir a los criminales? Todos ustedes acompañen al señor que va en misión delicada. ¡Véngase, Martita! ¡Vámonos a seguir nuestro paseo! Entonces, ya los puedo... Haz lo que quieras con ellos. Te los regalo. Con este millón de pesos podemos darnos la gran vida en el extranjero. Somos ricos, Carmen. Sí. Muy ricos. Bien la casa y cuidado con herir a Alicia.
No, no, por favor, no, no, no. Oye, oye, uno me lo dejas a mí. No te dejo nada. No, dos me lo regaló a mí el jefe. ¿A mí? Gracias, Peter. A usted le debo la vida. Nunca me haga eso. No sé qué hubiera pasado si no llega tan a tiempo. Es usted grande, inteligente, simpático, valiente y noble. ¡Alicia! ¡Hija! ¡Mamacita! Gracias a Dios que estamos todos a salvo. Mi vida. Ay, ay, perdón. Pronto, comandante. Sígame con su gente. Sí, señor. Vamos, muchachos. Demasiado tarde. Los pájaros han volado. Fíjese, comandante. La caja vacía. Se llevaron todo el dinero. Tanta prisa llevaban que hasta el sombrero dejó. Mire. También dejó un puñal. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Don Jacinto. Asesinato. ¿Asesinato? Sí, señor. ¿No decía usted que don Jacinto era el asesino? Y ahora resulta que don Jacinto es una de las víctimas. Acláreme eso. ¿Será posible que el gran detective mental se equivoque? Por favor, comandante. Nunca le cuente esto a nadie, porque perdería mi cartel hasta en Peralvillo. Pero espere, don Quinto es el asesino. Sí, no cabe duda. Claro, nada más que ahora, asesinado por su cómplice. Sí, señor, ¿cómo no? Esto no puede fallar nunca. Esta pistola está pero bien fresca. Y ella no debe andar lejos. ¡Claro! Comandante, pronto, ordene que la busquen por toda la casa. Búsquenla por toda la casa, pronto. ¡Eureka! Que en buen español quiere decir, yo no un caballo. La huella de sangre. ¡Ahí está! Con esto queda resuelto todo. No cabe duda que la ambición rompe el saco. Los chacales siempre se matarán entre sí. Esa es la ley de la vida. El que a hierro mata, a hierro muere. ¡Qué horror! ¡Cuántos muertos! Sí, mamá. Pero ahora ya podemos respirar tranquila sin peligro de muerte. Y todo gracias a Peter. ¡Qué maravilla de hombre! Ay, señorita, no siga porque de nuevo me van a dar los calambres. Gracias, Peter. Usted merece todo. Pida lo que quiera. ¿Sí? Sí. Cualquier cantidad me parece poca. ¿Cuánto le debo? Dinero. Eso es lo de menos, señora. Lo principal es haber salvado a la señorita Alicia. ¿Y a usted? Mamacita, ¿por qué no invitamos a Peter a cenar mañana con nosotras? Tiene razón, hija. Entonces ya lo sabe. Lo esperamos. Ahí arreglaremos cuentas. Es un honor para mí. Mañana estaré ahí. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero. Decirte que te adoro con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro. Es mucho lo que lloro, que ya no aguanto tanto. Y al tiempo que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. ¡Qué bárbaro! ¿Qué?
que se decidió tanto tiempo que he esperado este momento. Gracias por sus regalos. Momento, joven. ¿Somos o no somos? Claro que somos. Si de eso estaba yo pidiendo mi limosna. Y no sabe lo mejor de todo. Habrá doble boda porque la señorita Alicia se casa con don Ricardo. Claro que sin fiesta ni nada por el luto. Pero nosotros sí podemos hacer. ¿Verdad, amorcito? Ya me decía el corazón que tú me querías. Chamaco, dame uno. Toma. ¿Qué? ¿Van a cantar? ¿O tienen miedo a andar solitos, tan grandototes? Parece mentira. Tenemos órdenes de llevar a la cárcel a todos los vagos y malvivientes. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Cómo no? Pero nada más que yo no soy de eso. Yo soy de los otros. Es decir, soy detective. No, no se me rían, señor. Soy Peter Pérez, señor, aunque no lo crean. Compañero. ¡No, no, no! Yo soluciono los casos más difíciles. Sí, pues soluciona este. ¡No! ¡Por favor! ¡No me secuestren! ¡Socorro! ¡Policía! Ha sido una broma, Peter. ¿Broma? No, comandante. Esto más bien es una burla. Por muchos años lo consideré a usted como un buen amigo, un hermano, más bien mi padre. Pero nunca creí que fuera usted a burlarse de mí en esta forma. Le juro a usted como los hombres y de corazón a corazón que jamás me he de volver a meter en sus asuntos. Buenas noches. Peter. ¿Qué? ¿No es suficiente esto? Le suplico que no insista. Está usted equivocado, Peter. Probablemente ha sido un poco brusca la manera de traerlo a usted aquí. Pero no le dice nada a la presencia de la señora y de su hija. Esta medalla me ha sido concedida por el caso de la familia López. Pero no soy merecedor de ella. Señorita, tenga la bondad de hacer justicia. Peter Pérez, genial detective mental. Usted es el merecedor de esta condecoración. Sírvase recibirla a nombre de todos nosotros y con mi gran admiración. ¿Qué es esto? Ahora sí va a salir en todos los periódicos como usted quería. Muy merecido. Gracias, Peter. Comandante, acaban de avisar que ha ocurrido la muerte de una señora que se tiró en tercer piso de las calles de López. Suicidio. Momento, comandante. Asesinato. Es suicidio. Le digo a usted que asesinato. ¡Suicidio! Y no se vuelve usted a meter en mis asuntos. Ah, está bueno.